la victoria es más que justa, ¿no? Más que merecida para los Tigres, que sí fueron superiores a las Chivas. Aquí está la tarjeta roja, ¿no? Primero le dan a él, ¿no? Es falta primero desde el Olmo. Yo creo que era amarilla para el Olmo, pero después la roja está bien sacada, porque hay una agresión. Roja. O sea, sí hay la intención de caerle encima, ¿no? Pero es cierto, era amarilla para Sí, era amarilla el Olmo, claro, que no sacaron y la roja bien sacada. Esta es la jugada del gol. Golazo. Clever, que es lo mejor que ha hecho hasta ahora con Tigres. Sí. Hombre, ¿no? Se había visto a veces un poco torpe en la conducción y aquí es precisa, exacta, ¿no? Con potencia para arrancar y cómo define. Lo podía haber obstruido, que no iba a ser nunca de tarjeta roja. Sí, hubiera sido falta y... Era una falta, era fuera del área. Sí, pues un golazo, ¿no? Como arranca... Prepara y toca exacto. Sí, Omar lo podía ver en parte externa del pie derecho. Gaitán fue expulsado también, Mendoza de las Chivas y Gaitán de Tigres. Bien expulsado, sí, pero si no es por Eduardo Sánchez, hablaríamos de tres goles de diferencia. Un hecho inusitado, ¿eh? Tigres y Rayados, primer y segundo lugar de la tabla general cuando se ha jugado prácticamente un tercio de la fase de titular del torneo. Aunque me parece, Roberto, no era penal, Tigres, y la falla Tigres aparece como que más sólido que Monterrey, ¿no? Entender, sin tampoco jugar todavía un excelente fútbol. No tanto en este torneo, sí hay antecedentes que nos permiten suponer que será más consistente que el Monterrey, ¿no? Bueno, lo que es una pena, la expulsión merecida, por cierto, de Gaitán, ¿eh? Sí, mira esta de Osvaldo. Este es impresionante. Paradón, ¿no? Y antes Paradón había hecho una, Roberto, un mano a mano que llevaba a Holland. Que se adorna un poco Clever. Sí, claro, se adorna y de hecho declaró al final del partido. Chivas Rayadas de... Casi todo el partido está complicado y una expulsión para mi punto de vista, no sé usted cómo la vieron, muy, muy exagerada del árbitro, parecía un foul de Del Olmo y resultó que fue expulsión de Mendoza, entonces hay que tener cuidado, hay que echar ojo porque siempre pasa algo con los árbitros, ¿no? Realmente